diseñadora de galletas de aquí de Cookie Couture. Hoy te voy a compartir otros tips acerca de empaque y de envío, ¿ok? Haz clic al link de arriba para que tú veas cómo se deben de empacar individualmente cada galletita antes de ponerla en el empaque exterior, que es acerca de los tips que te voy a hablar. Tip número 1. Y dar toda la información en la descripción de tu producto. Una de las cosas que es más importante es que tu foto sea muy bonita y que represente realmente a la realidad de tus galletas. Nunca vayas a poner fotos que no son tuyas, ¿ok? Siempre tienes que poner una foto de tu producto para que cuando tú se lo entregues a la gente sea exactamente igual, o tienes que poner especificaciones en tu descripción. Por ejemplo, si tienes una foto de algunas galletas pero tú las vas a hacer en otro color, puedes poner esto. Estas galletas las puedo hacer en estos colores, ¿ok? Y cuando tú le vas a mandar las galletas a la persona que te las compró, van a estar satisfechas con lo que tú les has dado. Una de las cosas que es muy importante es escribir el tamaño y el peso de tus galletas, ¿ok? Dependiendo de por dónde las vas a enviar, casi todos los precios de envío son por peso y por la medida de la caja donde las vas a poner. Y ese es un costo extra que no está incluido en el precio de tu galleta. Eso lo tienes que especificar muy bien. Otra cosa que es muy importante que debes de especificar en las políticas de tu tienda, si vas o no a recibir devoluciones, ¿ok? Las galletas por naturaleza son muy frágiles y si las vas a mandar por envío es muy probable que una o dos lleguen rotas si no tomas las precauciones adecuadas. Entonces te recomiendo que por cortesía mandes dos o tres galletas de más por si alguna de tus galletas llegan rotas y que sepa el cliente si vas a aceptar o no devoluciones, ¿ok? Tip número 2. Gratis si tú las vas a mandar por Priority Mail o por el correo de Estados Unidos, ¿ok? Entonces tú puedes hacer una cuenta en USPS.com. Ahí tú puedes ordenar muchísimas cajas de diferentes tamaños y tapes para que te lleguen a tu casa gratis y tú no tengas que gastar en material de envío. Otra cosa que es también muy importante saber es que tú puedes imprimir en tu casa tu etiqueta o tu label y alguien puede pasar a recogerla a tu propia casa. Ese es un servicio que es muy especial aquí en Estados Unidos y que lo tienes que aprovechar. Si en el país donde tú vives no cuentas con estos servicios, una de las formas en la cual tú te puedes ahorrar en materiales de empaque es visitando alguna de las tiendas que estén cerca de tu casa y pedir que si te pueden guardar las cajas que sean del tamaño que te vayan a servir para tus productos, y también te pueden regalar ya sea bubble wrap o peanuts o las burbujas que se utilizan para rellenar las cajas, o papel que esté limpio y que pueda ser reciclado. Una de las cosas que tienes que tomar en consideración es que como tú vas a estar mandando alimentos, las cajas que te van a dar tienen que ser cajas limpias y que no estén contaminadas de alguna otra cosa. Tip número 3. Que con el peso y tamaño de tu paquete y al destino a donde va a ir, pueden ellos calcular el precio del shipping o del envío y las opciones que le pueden ofrecer al comprador. Siempre es recomendable que mandes tu galleta de una forma que sea rápida para que no haya tanto riesgo de que se rompan. Por eso a mí me gusta mucho mandarlas por el Priority Mail del correo, que dura 2 a 3 días y lo mandan por avión. Y por ejemplo, los otros servicios que son de ground o por tierra,
el manejo de tu paquete va a ser más y las probabilidades de que lleguen rotas van a ser más altas. Eso es si tú lo haces en Etsy. Si tú lo haces por Facebook personalmente, pues tú puedes hablar a las paqueterías para que te digan un aproximado de cuánto tú puedes cobrar para el tamaño y el peso de tu caja, ¿ok? Tip número 4. Porque muchas veces me ha pasado que he perdido el recibo y no sé dónde está y el paquete no le llega a la gente. Entonces esto es súper, súper importante. Tienes que guardar el ticket y tienes que comunicarle a la persona que le vas a enviar su paquete el número de guía o el número de tracking o el tracking number, ¿ok? Eso es súper importante. Tienes que tener el detalle de mandarles información para que ellos tengan un poco de seguridad de que su paquete va a llegar a tiempo, ¿ok? Y por último, el tip número 5. La forma de tus galletas es súper importante. Les voy a comentar, cuando hice mi primera orden para enviar por correo, me ordenaron unos caballitos de carrusel. Fue una historia muy triste porque fue la primera orden que mandé por Etsy y todos llegaron rotos. La verdad no sabía qué tan importante era que las galletas estuvieran súper bien empacadas y además que no fueran de una forma tan caprichosa como un caballito de carrusel. Me dio tantísima tristeza porque invertí muchísimo tiempo en hacerlas. Quedaron muy bonitas, pero llegaron todas rotas y no tuve ninguna otra opción más que devolverle el dinero a mi cliente, porque la verdad sí me dio muchísima pena de que hayan llegado rotas. Y entonces te recomiendo que si vas a mandar galletas por correo, siempre mandes galletas que sean de formas básicas como círculos, cuadrados, rectángulos, corazones, que no sean fáciles de romper. Estos son algunos de los tips que a mí me han servido muchísimo. Espero que a ustedes también les sirvan. Y si son nuevos en mi canal, no se les olvide de inscribirse, de apachurrar la campanita de notificación, dejarme algún comentario, seguirme en mi social media y ser siempre bien creativo en tu repostería y especialmente tus galletas decoradas. Si tienes alguna duda, por favor, no dejes de dejármela en los comentarios en la cajita de abajo. ¿Ok? Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.